Para jugar al mus, lo primero que hay que tener es ganas de jugar, ¿eh? Sí. Si tenéis ganas de jugar, Tenemos. luego ya saber de qué va, ¿no? Pues se juega con cartas españolas, se le quitan los 8 y los 9 y te quedas ya con 40 cartas. Y son 4 jugadas. No cal dir nom ni cognom, amb Paco n'hi ha prou. És una pàgina en blanc vestida de negre on tots els colors són possibles. Ha sabut tornar als grans poemes la música que ja tenien abans de ser musicats. Pensa fort i canta en veu baixa. És un ample somriure despentinat que ens explica que la màxima modernitat és saber que venim de molt lluny. A la seva agenda hi figuren Góngora i Quevedo, Alberti i Lorca, Goytisolo i Blas de Otero. Quan viu a Barcelona, passeja pel Sena i rambleja quan és a París. Parla moltes llengües, perquè sap que suar, vespre i anochecer volen dir coses molt diferents. Amb ell hem après a galopar, a no tenir por dels llops i estimar totes les Júlies. Tu no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja. Él es José Agustín Goytisolo, que está aquí con nosotros. Él ya sabe jugar, él no lo explico. Interminable. Yo tenía, pues fíjate, 36. Nací en el 34, 2 años, 3 años, 4 años. Solo me acuerdo de cuando ya mi padre, que él se quedó hasta el final, que ya nos mandó a mi madre y a mí a Francia, y nos acompañó mi prima, la bailarina, Carmita, nos acompañó a la estación de Francia, debía ser, y me acuerdo siempre que vino con un cucurucho de castañas. Y de ese cucurucho me acuerdo siempre, el resto, nada de nada, nada. Mi padre tenía un taller en Barcelona, en la calle Rosales, y tenía como obreros, 2 obreros ilustres, eran Ascaso y Durruti. Lo que pasa es que Durruti y Ascaso venían al taller, pasaban 1 hora o 2, cogían un formón, se hacían una herida y ya pasaban al seguro, y así podían, tenían tiempo para hacer sus atracos y toda su política de captación y de, bueno, de militantes. Solo mi madre decía, la vasca tenía ojo, pues, y decía, bueno, Durruti un poco, así decía, de Ascaso fino, Durruti más duro, decía mi madre, sí. Y resulta que era así, es verdad. Sí, claro, como tantos padres, como tantos españoles que se refugiaron en Francia, sí. En el campo de concentración de Argelés, mi madre nos coge y nos lleva a la comisaría, no sé si era comisaría o la cárcel, y ahí vi, es verdad, me aupó, y vi a mi padre que estaba en la celda, y ya no lo volví a ver hasta el año 48, que pasamos todos a Francia, a Perpiñán. Perpiñán, Fava de Déu, que fuimos allí a juntarnos toda la familia, sí. Hombre, pues es toda mi infancia, ¿eh? Fíjate tú, pues los montes, las vacas, el abuelo, el tío, la tía, yo qué sé, todo lo que puedes soñar durante la infancia, ir a la escuela, ir a cuidar las vacas, un ambiente rudo, bastante duro, rudo. Mi abuelo apenas hablaba el castellano, allí era todo euskera. Mi tío era un hombre educado y cuando venía alguien que no hablaba el vasco, pues el euskera, pues hacía unos esfuerzos inmensos, tremendos para hablar el castellano. Y en ese ambiente me crié y la escuela, iba a la escuela La Salle, en Andoain. Yo vivía en Aduna, cerca de entre Villabona y Andoain. Y allí pues nos contaban, aprendí lo que aprendí, nos contaban todas las historias, todas las mentiras y no mentiras. La historia sagrada y yo qué sé, cosas de esas. Yo he vivido en el caserío pensando siempre, bueno, como los judíos el año que viene a Jerusalén, pues nosotros era el año que viene Francia. Y bueno, pues llegó el día en que, venga, Francia, ¿cómo eres tú? Venga, tienes que ir a Francia.
Y pues yo estaba deseándolo tanto ya irme del caserío para estar con el padre. Y ese tren que pasaba delante nuestro y que iba a Madrid, de San Sebastián a Madrid, y siempre te parece que el tren es la esperanza, son los sueños, está cargado de sueños, todos los que van en el tren son la gente más feliz del mundo, y no sé, les atribuyes la felicidad, los sueños, la ilusión, todo, y tú te quedas ahí en el campo y cuidando las vacas y ves que todos se aprovechan de esta vida y tú no. Esas cosas que vives, ¿no? Las vives. Esto no quita de que ahora, cuando lo pienso, la vida que pasé en el caserío, ya te digo, tenía las mejores cerezas, las mejores manzanas, los mejores higos, todo. Y el ambiente del campo, la montaña, el aire, todo eso lo viví profundamente. Lo vivo más hoy pensándolo que cuando lo viví. Mi oficio es ebanista, bueno, medio ebanista. Mi hermano era oficial de primera, yo no. Pero me ha gustado siempre trabajar la madera, la materia. Y no sé, tuvimos la suerte de encontrar un taller ahí cerca del centro Pompidou. Y nada, montamos un taller, ahí estábamos y se transformó en taller, en lugar de tertulia, de encuentros y de, yo qué sé, todos los españoles que pasaban por París pasaban por el Atelier Molière, sí. Te diré que si yo tengo un rigor en lo que hago a nivel artístico y que artísticamente jamás haré la menor concesión, se lo debo a él, a Soto. Nunca me dijo, esto se hace así, esto se hace así, pero yo, observándole, siguiéndole sus pasos, cómo obraba él, lo que hacía y qué valor le daba a lo que hacía, y que no te ponía ni un color, ni rojo, ni marrón, ni amarillo por gustar, sino porque el cuadro se lo pedía, pues esa gran enseñanza se la debo a él. Y luego pues he conocido pues la obra de Yupanqui, de Atahualpa Yupanqui. Después he conocido a Brassens, que es el John Sebastian Bach de la canción, y así pues he ido conociendo, yo que sé, tanta gente. Yo te hablo así de los tres principales, ¿no?, que me marcaron totalmente. Con una azadilla al hombro, en la boca un dulce cantar, en la boca un dulce cantar, y mucho valor en el alma, se iba al campo a desuñar. Y de repente descubro esa canción, pobre Martín, pobre miseria, y me di cuenta de que, hostia, dije, hay un mensaje profundo, humano, de sentimiento, está cargado de sentimientos y de verdad. Y me di cuenta que la canción podía ser un vehículo de sentimientos y de reflexión. Y ya, nada, ya dije, bueno, pues a vivir, vale la pena vivir por una canción. Les galeries de l'Odéon, on entend parfois les notes d'un accordéon qui pleure à mi-voix. C'est pas la chanson d'amour de chaque jour, ni le refrain qui fait bien. Esto es lo más grande que ha parido Francia, de verdad, ¿eh? Esto es algo, sí, muchas veces me dicen, Francia, Edith Piaf. Bueno, está bien, lo respeto, Edith Piaf, está bien. Pero es como comparar, yo qué sé quién, a Pepe Pinto con Antonio Mairena, ¿no? Y Mairena es Mairena, Mairena es lo más hondo que puede subir en cante hondo, ¿no? O Antonio Chacón. Y Damiá es a Mairena, es el Antonio Chacón francés. Sí. Bueno, pues todo eso pues desgraciadamente o tal como estaba enfocado, tampoco se puede uno ponerse a llorar demasiado, porque cuando tú sabes todos los crímenes y los desastres que han podido cometer esa gente, entonces quiere decir que andábamos bastante equivocados también, ¿eh? O sea que
como existe el fascismo negro, pues existía el fascismo rojo, porque Stalin es un fascista rojo, lo que pasa que lo tuvieron muy bien, muy tapado. Esto no quita de que yo siempre digo una cosa, que yo no conozco un militante comunista que sea falso, que haya entrado en la militancia por ambición o por conseguir yo qué sé qué. No, entra por sentimiento, por reflexión, por sentimiento, por necesidad de justicia, ¿no? Es un justiciero, un militante comunista es un justiciero. Luego, los dirigentes ya, amigo, ya aquí ya nos paramos y nos ponemos a estudiarlos. Que pasa lo mismo como con la iglesia, con los curas, los obispos, los cardenales, toda esta gente, que bueno, esto es de darles de comer aparte. Ahora, un creyente es un creyente. Creyente, bueno, ¿qué le vas a hacer si cree el pobre? ¿Qué le vas a hacer, pues? Lo que pasa es que el creyente, cuidado, como el militante comunista, son los que alimentan a esos monstruos. Yo le diría a Fidel Castro, le diría, mira, Fidel, no estás cansado, no estás aburrido ya de tanto poder y tanto aquí, de tanto manejar y de tanto querer que todos piensen como tú piensas. Y habiendo sitios tan bonitos, por ejemplo, como Sitges o como la Costa Brava o Cadaqués o Capri o en Italia, pásate a Portofino o yo qué sé, o a Saint-Tropez en Francia, yo qué sé, hay sitios, lugares tan bonitos en el mundo, ¿por qué no te aprovechas un poco más y te pones a vivir de una puta vez, ¿no? Con molto piacere, Italia mi piace molto a mí. Es verdad, oye, qué cosa, oye, Italia, la palabra Italia, enseguida ya noto se instala una sonrisa dentro de mí y que debe salir por los ojos, de verdad, enseguida, y solamente hasta cuando lo pienso, Italia me hace pum, estar contento, ¿sí? Te voy a cantar una canción de los emigrantes italianos, ¿eh? ¿Vale? L'alber comincia a fiorire, la primavera sta per partire, amante mio tu mi lasci sola, amante mio tu mi lasci sola. Quando sarai via nell'America, tu sposerai un'americana, non penserai più di me italiana, non penserai più di me italiana. E maledetta ne sia la macchina, il macchinista e la ferrovia, che mi ha rubato l'amante mio, che mi ha rubato l'amante mio. E maledetta ne sia la macchina, il macchinista e la ferrovia, che mi ha rubato l'amante mio, e chissà mai se ritornerà. Y me viene uno y me dice Paco, dice, ¿qué? Dice, ¿por qué llevas una camisa negra? Digo, y le dije eso, ¿no? Pues por no llevar una blanca o un azul, yo qué sé, no sé. Dice, no, digo, te lo digo eso porque en la época, en Italia, en la época de Mussolini llevaban camisas negras. Joder, oye, te lo juro, ahí la que se armó allí, empezaron a volar micrófonos, mesas y a hostia piña limpia, se armó un escándalo, aún se acuerdan en Montevideo, fíjate. A lo mejor llamé, sí. Sí, ya, sí, creo que sí que llamé, no sé. No. Y le dije, sí, venga, adelante, sí. Me pareció de que, por una vez, hay alguien que tiene un objetivo y que va, pues, a... Que persigue lo que se puede alcanzar, no sé. Sí. Y por lo menos eso lo tiene claro y que lo va a intentar, eso. Que no se va a quedar en el camino y se va a olvidar de todo lo que él mismo pretendió y él mismo soñó. Yo creo que Zapatero es, no sé, no lo conozco, pero que es un hombre que es fiel a sus sueños y fiel a sus deseos profundos.
Ahora, no me digas que el Bigotes también cantaba galopar, porque mira, ya la suprimo la canción, te lo juro, oye. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralco, entre el pueblo al sol, galopar, galopar, hasta enterrarlos en el mar. Corazón suena, resuenan las tierras de España en las cerraduras, galopa caballo cuatralbo, que la tierra es tuya, a galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Rafael, también, otro que se nos fue también. Era entrañable, Rafael era, bueno, es andaluz, la gracia era andaluz, y el corazón como 20 mundos tenía. Siempre, muchas veces lo pienso, como me hubiera gustado conocer a Federico García Lorca. ¿Cuántas canciones hubiéramos hecho? Bueno, ya he hecho algunas, ¿no? Pero, pues, y tú lo sabes que he hecho algunas, ¿eh? ¿Eh, Joan? Mi niño se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa, y las velas en la brisa. Quien mira dentro la torre enjaezada de Sevilla, ay, cinco voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. Y esto siempre me acuerdo, mi madre, que de esta canción siempre lo que más le gustaba, lo de redondas como sortijas. Eso le fascinaba a mi madre, el verso. ¿Cómo me gusta, cuando dice redondas como sortijas, eh? Me gustaba así. Y se me ha ido mi hermano hace poco, sí, sí. Y Soto también. Y uno, y otro, y poco, y empiezas a contar ya los que se han ido, y, o los que te están esperando, o los que tú aún puedes hacer vivir estando aquí y recordándoles, sí. La amistad es la cosa más bella, la más bella, es el diamante, es la joya de la vida, si alguien tiene la suerte de que la acompañe. La cosa más bella, el compartir, la confianza, que no haya traidores alrededor. La amistad es el gemelo del hermano, viene a ser tu hermano. Un individuo solo y que solo piensa en él, ya empiezas por pensar que el otro no existe. Y si el otro no existe, pues entonces pues ya pasa por encima y ni se entera. Es una falta de ambición personal para mí, es una falta de inteligencia, una falta de observación. No seas idiota, hombre, si tú tienes cualidades, si tú vales algo, pero el que está enfrente tuyo, el que está al lado tuyo o el que vas a encontrarte mañana, también tiene cualidades, aprovéchalas, idiota, ¿comprendes? Si tú tienes una rosa, él tendrá un geranio, yo qué sé, o tendrá un clavel, pues hacer el intercambio es lo más bello
lo más bello que hay en la vida, esa gran aventura del intercambio, de ir enriqueciéndote cada día más, saber una palabra más, saber un, yo qué sé, descubrir un objeto más, descubrir alguien que ha dicho un chiste, una palabra o un acierto. Han tenido con José Agustín Goytisolo, cuántas veces te ibas a casa y dices, hostia, mira, me ha regalado, yo ahora no me acuerdo, pero me ha regalado pues tal observación, ha sacado tal palabra en tal momento, ha sido como si se iluminara el mundo. No sirves para nada. Eso sí que es verdad. Cuando yo era pequeño, sí, estaba siempre triste. Y mi padre decía, mirándome y moviendo a la cabeza, hijo mío, no sirves para nada. Eso, eso. Luego me fui a la escuela con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó, pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra. Siempre me asimilaba en esta canción. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida mudó de pantalones. Mis amigos dijeron, no sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña, a la que siempre vivo también con alegría, hija mía, no sirves para nada. No servimos para nada. Pero era listo José Agustín por eso, ¿eh? Él era astuto, porque no servir para nada decía, dice, no servir y para nada la libertad total, decía. Y es verdad, porque cada vez que salíamos a algún sitio, íbamos a algún sitio, había que hacer, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Nos hacemos una tortilla o algo? ¿Un bocadillo o lo que sea? Ah, pues sí, pues venga, manos a la obra. Y claro, él como no servía para nada, pues no sabía hacerlas, pero él se libraba siempre de hacer tortillas. Se lo había aprendido bien el truco. 2 días de Borges Blanques valen 3 años de Barcelona, te lo digo yo. No, es verdad, ¿eh? Y yo mismo me sorprendí. Y a los 2 días ya yo mismo ya hablaba el catalán, ya preguntaba en catalán, ya me atrevía más. Y volví ya, no hablando el catalán, pero hablándolo un poco mejor, algo más en todo caso. O sea que ahora ya tengo ya el secreto, ya lo tengo, ya sé. Voy a hacer inmersiones, me voy a ir a Borges Blanques, ahí a Eslavia con Albert y la Dolors. Y a parlar el català i el Josep i te cantaré una cançó en català que serà un poc mejorada, eh? Cantaré, bueno, una mica la del Pi de la Serra, eh? Aquest homenet que tot ho fa bé, que sempre camina, aquest homenet que res no pot fer, des d'ara em direm, home del carrer. Ahora, versió Pi de la Serra. Aquest homenet que tot ho fa bé, que sempre camina, aquest homenet que res no pot fer, des d'ara em direm, home del carrer. ¿Eh? Dios, no me hables de fútbol, que le tengo asco, de verdad. Me repugna el fútbol, te lo juro. Muchas veces digo, muera el Barça, visca Cataluña, de verdad, ¿eh? De verdad, porque ya, es que no aguanto más ya lo del fútbol. El fútbol es la cretinización de las masas, oye, no se puede aguantar. Y bueno, del Real Madrid no te digo, estos me dan vómito. Es verdad, el Barça me da asco y el Madrid me da vómito y el fútbol en general ya no lo aguanto más, oye. Lo han convertido en idiotizando a media humanidad, no solo con el fútbol, con el deporte, es que hasta el deporte ya no me gusta. Y eso te habla un gran aficionado del fútbol en la época, ¿eh? Yo, para mí, el Johann Sebastian Bach del fútbol era Platini. Pero ahora ya no es fútbol, ya es otro asunto, ya es un negocio asqueroso y repugnante.
Y cuando veo a la gente que está, que si el Barça, que si el Barça, que ya aquí, allá, anda la madre que lo parió al Barça, oye, de verdad. Ves a tu hija que hace cosas bellas, la felicidad es cuando Julia se entusiasma por lo que haces, la felicidad es que te sale una canción, por ejemplo, como esta canción, que paradójicamente en gallega, una canción que me ha salido de Celso Emilio Ferreiro, que es un poema que siempre he tenido ganas de cantarlo, pero no me salía la música. Pues ahora sí que este, mira, se ha salido un... Chove, chove, na casa do prove, chove, chove, e no meu corazón tamén chove, 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 na casa do prove, chove, chove, e no meu corazón tamén chove. Aí sigue. No, no, pues yo no estoy de acuerdo con Gil de Viedma, ¿no? No. Para mí el único argumento de la obra es vivir. Vivir, aunque aún envejeciendo, pero vivir, vivir. Eso. Yo creo que la cosa más bella que se nos ha dado es la vida y aprovecharla pues hasta el final y lo máximo y sacarle jugo a la vida. Y ahora, ¿cómo le sacas jugo? Unos a lo mejor lo sacan pues acumulando dinero y dinares y otro pues acumulando canciones o acumulando emociones.